Juana Valdés de Serracín, soy de Santiago de Veraguas, vivo en Bocas del Toro, Bocas del Drago. Tengo viviendo 41 años. Vinimos de Santiago a provincia bocatoreña porque conocí a mi esposo en la Universidad de Santiago de Veraguas. Juani es una persona que viene de familia bastante humilde, pero trabajadora. Llegué a Bocas del Toro en el año 1989 y nos dedicamos a vivir de la pesca con una pequeña tienda. Años después, en el 89, fue donde comencé con el restaurante. Hace 30 años conocí a la difunta Ligia Payet, una precursora del turismo de Bocas, dueña del Hotel Thomas de Bocas del Toro, uno de los primeros hoteles del Bocas Isla. Ella traía grupos de personas jubiladas que estudiaban pájaros. Y me llegó un día y me dice, Juani, necesito que me ayudes y me cocines para estos grupos. Ahí conversamos, hicimos un contrato y así comenzó el Yaris Nori. De allí nace el nombre, que es el nombre de las hijas, Yaris Bel y Nora Serracín. Bueno, nuestra especialidad es en marisco, pero uno de nuestros platos bien vendidos es el pulpo y la langosta y el pargo en salsa criolla. Para hacer el arroz, ¿verdad?, es bastante laborioso porque se saca la leche del coco, se cocinan los frijoles, se saca la nata de la leche del coco. Después se le pone la raspadura. Ese es un proceso que demora más o menos de 25 a 30 minutos para hacer el arroz. Luego se cocina el pulpo más o menos el mismo tiempo y de allí entonces elaboramos el plato con todos los ingredientes. Me confieso públicamente un amante del arroz con coco, sea rice and beans o sea sin frijoles. Y es que esto es historia, es cultura. Quienes tenemos familia negra, sin duda, no nos vemos sin esta receta. Hay que entender que pueden ser muchos frijoles para rice and beans. Puede ser poroto, frijol chiricano, frijolito rojo, hasta frijol negro. Porque el rice and beans es una combinación de coco, arroz y frijoles, por ahí hasta con raspadura. Ese estuvo buenísimo. Ese está deliciosísimo. Es más, hay arroz con coco sin frijoles. Porque esto, escúchese, es una herencia perfecta de la combinación de los colonizadores españoles que nos traen el arroz. Del coco, de las Antillas, del Caribe. Oye, y sin duda de los frijoles de aquí, de América. Es por eso que yo no concibo Bocas del Toro, no concibo un panameño que no pueda disfrutar un rice and beans o un delicioso arroz con coco. Sí, es un plato bien, pero bien vendido, el de pulpo especialmente. Lo preparamos, ¿verdad? Se cocina el pulpo, se pica. Se hacen los patacones, luego se le hace con el aparato el hueco. Luego lo rellenamos. Y es el éxito del restaurante. Se puede guisar de muchas formas y los panameños lo hemos demostrado. Gallina guisada, pulpo guisado, camarones guisados. Pero el color y el sabor es fundamental en los guisos. Ustedes vieron ese pulpo guisado cómo quedó, ¿verdad? Con su coco. Oye, un coco que le dio ese tono, ese toque dulce. Esos pimentones llenos de colores. Con pimentones o sin pimentones, los guisos son parte de nuestra cultura. Puede ser con achiote, puede ser con tomate, puede ser como en Bocas del Toro, con mucho sabor a coco. Puede tener hasta curry de vez en cuando. Pero los guisos son parte fundamental de acompañar, oye ese, hasta el arroz con coco. Imagínense un arroz con coco con pulpo guisado, o con pollo guisado, o con pescado guisado. La lista podría ser interminable, pero el pulpo guisado que vimos hoy le dio ese toque afrocaribeño panameño que los sabores de mi barrio tienen que tener. Lo invito a que lo haga en casa. Siempre he dicho que eso va en tu mano,
el amor que tú le metas a la cocina. Digo, es una, algo que nace de aquí, de hacerlo mejor. Y pienso que como queremos hacerlo mejor, el plato sale de maravilla. Y lo más lindo de todo es que el cliente te lo dice. ¡Wow! Son los mejores patacones que me he comido. Bueno, mi mamá siempre fue buena cocinera y de allí fue donde aprendí. Y luego con mi suegra, que era también buena cocinera. Mi suegra le gustaba mucho, mucho la cocina. Y me decía, Juani, tú tienes buena, pero buena mano para cocinar. Cuando la señora Ligia Palle me dice a mí, cocíname, ella fue la que me dijo y me motivó a que le dijera que sí. Nosotros siempre nos reinventamos. Siempre tratamos de hacer las cosas antes de brindarle al cliente. Hacemos la prueba, no me gusta esto, le añadimos esto y entonces ya le damos ese toque caribeño, ya sea con el picante, con la leche de coco y ahí se le van entonces agregando hasta que el plato salga como yo lo quiero. Entonces así ya se le brinda al cliente. Por lo general, ya yo estoy en mi cocina preparándome como a las 7:30 de la mañana y cuando tenemos los clientes en el hospedaje, dependiendo, cerramos a las 7 de la noche, pero tú sabes que tú dices a las 7, pero el cliente se queda y yo por lo menos vamos a la casa a las 9 de la noche. Cuando se casa mi hija, hicimos unos pequeños cuartos para traer a la familia que se hospedara para la boda. Y de allí, entonces mis hijos, mi nuera, dice, wow, mamá, esto es mejor hacerlo en habitaciones, ya las alquilas. Y de ahí entonces viene y nace la idea entonces de comenzar a hacer las habitaciones. Comenzamos con 3 y estoy muy contenta por eso. Todos son de aquí, de la comunidad. Florencia, que es mi cocinera, llegó a nosotros cuando tenía, creo, 15 años. Ahí la bautizamos nosotros, fuimos los padrinos. De ahí le enseñó yo poco a poco a cocinar. Florencia y su hermana Aurea, la que trabaja afuera, buenísimas todas, son totalmente oriundas de este lugar, son 9. Lo tenemos por lo menos aquí, de lo que tenemos, yo se los compro aquí también a las muchachas, a las que son mis trabajadoras. Ellas me venden plátano, la otra me vende la yuca, me venden ají, el ají dulce. Los guisos son parte fundamental de nuestra cocina, así sea en el centro del país o en las bellas costas del Caribe. Sin duda que podemos guisar pollo. Oye, pollo guisado, qué rico. Podemos guisar camarones, pero también podemos guisar pulpo. Pero es curioso cómo los guisos tienen infinidad de recetas, con achiote, con tomate, con pasta, con pimentones. ¿Y qué tal? El toque de la salsa de ostión, ese toque oriental. Y es que les recuerdo algo que hemos conversado antes, esta diversidad cultural de Panamá, desde la construcción del canal y el ferrocarril donde las loncheras se abrían y el chino compartía con el negro y el negro con el italiano, hace que un pulpo guisado con salsa de ostión sea parte hoy de los sabores de mi barrio. Bueno, actualmente aquí vivimos mi esposo y yo. Bueno, mi esposo no le gusta la cocina. Él es, yo le digo mi MacGyver, porque sabe de todo un poquito. Él construye, él hace todo lo que es la construcción, la logística de traer la mercancía. Ya, gracias a Dios, no hay que cargar el diésel, pero cuando había que traer el diésel para la planta, todo lo hacía él en la lancha. Digo, él es el segundo apoyo mío. Me encanta la cocina. Desde niña, desde que tenía 9 años, me encanta cocinar. Vivo y disfruto ese momento. Tengo clientes que cuando yo cocino se dan cuenta. Dicen, no sé, es lo mismo, pero la comida sabe diferente. Pero me encanta, le meto amor. Quiero que todo salga bien. Creo que ustedes hoy se dieron cuenta
porque estoy pendiente de que vaya el plato bien servido, todo, todo. Estoy en todo y te digo que sí lo disfruto, porque me encanta cocinar. Bueno, mi nombre es Herminia Edwards, soy de Almirante, pero actualmente vivo aquí en Bastimento. Como 18 años aquí. Bueno, yo vine y me gustó y me quedé aquí. Bueno, toda la vida he sido cocinera. Escobich, sopa, arroz, rice también, de todo. Mi papá también era cocinero y yo lo veía como él cocinaba. Y ahí yo aprendí. A mí me gustó la cocina toda mi vida. Soy cocinera. ¡Wow! Hablar de Bastimento es hablar de historia. Porque realmente la historia de Panamá empezó en Bastimento. Porque cuando el navegante Cristóbal Colón llegó, fue a esta isla a quien él llegó por primera vez. Y él mismo le puso el nombre de Bastimento. Porque como dice la poesía, cuando él llegó, con hambre y cansado, encontró alimento en este lugar y él se abasteció. Así que Bastimento es mucha historia, mucha cultura y sobre todo estamos tratando de hacer todo lo posible de mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbre dentro de ella. Bueno, sí, él hacía también el escobiche, él tenía un restaurantito ahí y él cocinaba bastante y yo iba a ayudarle a él y ahí me gustó a mí también y yo empecé a cocinar también, saqué mi restaurante por mi tía que me lo regaló y empecé a cocinar. Bueno, el proceso es que yo le pongo cada pedazo, yo le pongo mi pimienta con mi sal y lo pongo a freír y después otra paella. Aparte, pongo mi vinagre y mi cebolla y mi picante para hervir y después tiro un poquito de el mismo aceite con que yo frío el pescado. Yo le echo un poquito para que se sabe el escobí, para que se sabe a pescado. Yo le echo un poquito ahí porque hay personas que hacen el escobí pero la cebolla no tiene sabor. Así que usted tiene que poner un poquito de sal para que la cebolla tiene sabor. Y después se pone de vinagre para que se ponga a hervir. Después se le tira encima del pescado. Yo no uso mostaza, porque hay gente que le usa el mostaza, pero se quita el sabor del escobich. Ya tiene otro sabor. Mi papá antes no hacía con eso. Él nada más hacía con picante, ahí chombo, cebolla y el vinagre. Usted puede pensar y creer que la antigua Persia o Aladino tiene que ver con el escabeche. Pues les cuento que el escobich nace por allá, bien lejos. Y es que en los cuentos de las mil y una noches se menciona el escabeche. Es una receta para conservar, llena de vinagre y conservar los platos. Llega acá, sin duda, al Caribe panameño. Quizás ya no le llamemos escabeche por acá, sino escobich. Con mostaza o con curry, con pepino o solo con cebolla. Pero sin duda que es una de las recetas donde el pescado se vuelve un rey en el plato. A mí me encanta el escobich que tiene las dos cosas, mostaza y curry. Pero usted ha visto hoy una variedad de escobich que usted puede encontrar de Colón a Boca del Toro en todo en el Caribe.
todo el Caribe panameño tiene una ciencia de escabeche formidable. Y sin duda que combinado con estos arroz con coco, no hay más nada que hablar. Este es un lugar donde yo siento que también prevalece lo que es la gastronomía, su comida, el famoso rice and beans, el famoso one pot, el pescado escobiche, muy bien preparado la langosta, o sea, la diversidad de platos, de mariscos y de comidas tradicionales, como también el bragadá, el bon. Y me gusta tocar lo del bon, porque lo del bon viene de mi familia, de mi mamá. Muchas veces lo veo en otros lugares que dice bon de bastimento, pero el bon original de bastimento viene originalmente de aquí de bastimento, de mi familia. Soy la hija de la señora Francisca, que también es de la provincia de Colón, costa abajo de Colón. Vivió toda su vida aquí y es una historia tan larga y hermosa hablar de ella, porque hacía su pan, su bon, y de eso ha educado a sus 14 hijos. Yo soy la número 13. Estoy trabajando un proyecto sobre el Broken English, el Creole, porque es algo que estoy viendo que se está perdiendo. Y le dije a los jóvenes del Maple, van a tener un conversatorio, pero solamente en inglés Creole, donde vamos a formar como una mesa redonda, donde la expresión solamente va a ser Creole. El mismo tiempo que yo tengo aquí en bastimento, vendíamos comida en la calle, así, cocinaba y vendíamos comida en la calle. Después hicimos esa fonda ahí. El escobiche, el rice and bean, y de todo. ¿Cómo me conocen? Bueno, como la cocinera Mina. Me dice Mina. Bueno, el rice and bean, tú sabes que uno suaviza primero el poroto, después se le echa la leche de coco, después se sazona, se pone su cebolla, su pimentón, se sazona y después le echa un poquito de mantequilla y pone un poquito de sal y tira tu arroz y ahí está el rice and bean. Ah, el camarón en salsa caribeña. Se sofríe el camarón, después se le echa mantequilla, ajo, tomate y cebolla y lo pone a sofrir y ya. Bueno, a mí me gusta mucho la macarela porque rinde, te da más ganancia. Y el pargo también, pero tú sabes que un pargo cuesta más que la otra, entonces para conseguir ganancia es mejor hacerlo con el mackerel, macarela. También se le puede hacer otra forma, también si no es escobiche, en salsa caribeña también. Igual como se prepara el camarón, se prepara también, se fríe el pescado, después se hace ese y lo tira encima, caribeña, salsa caribeña. Freír se volvió una herencia afrocolonial. Quizás afrocolonial son pocas las herencias gastronómicas, pero freír fue una de ellas. ¿Por qué? Porque era la forma de conservar alimentos. Pero imagínate ahora que tienes que freír una torrejita de bacalao o un bragadá. Sin duda que es la combinación perfecta y termina friéndose. Oye, puede ser en aceite de coco o puede ser en aceite vegetal. Pero unas torrejitas de bacalao en un plato son formidables y son parte fundamental de la entrada o del plato fuerte aquí en Los Sabores de mi Barrio. Todos los días hacemos rice and bean o arroz de lenteja con coco también. También arreglo cabello. También hago curly. Soy experta en eso. Hacer rulito así. También soy especial.
se hacía blower. Antes en Almirante, yo hacía una parte donde yo arreglaba cabello y el restaurante al otro lado. Yo les cuento algo. Para mí, el pescado en escabeche, el pescado en escobiche, tiene que ser de las mejores recetas que tiene Panamá. Vuelvo y repito, yo soy un fanático de la cocina afro. Y sin duda que yo no veo un arroz con coco sin un delicioso pescado en escobiche. Bueno, yo le quiero exhortar no solamente al pueblo de Bastimento, sino a todos los rincones de mi provincia de Bocas del Toro. Porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin historia. Un pueblo sin costumbres y tradiciones también es un pueblo sin cultura. Bueno, aquí en Bastimento yo sé que el 99% de la gastronomía todavía persiste y está aquí. Mi satisfacción es que cuando yo hago, a mí me gusta que la persona, yo lo hago con amor, para que las personas se dicen, ay, esto sabe bien. Esa es mi satisfacción, hacer las cosas para que la gente lo saborean y le gusta. Tengo 7 varones y yo quiero mucho a mis hijos y también yo quiero bastante a los hijos de las otras personas. No me gusta verlos así en cosas malas, me da una tristeza. Me gusta también mucho los hijos de la gente también. Mi objetivo es tener mi casita, una casita bien linda, con una cama grande, king size, y tener a todos mis nietos conmigo.